¿Qué es lo que, mi gente? El día de hoy voy a llevarlos a un pueblo en Sucre, a 1 hora de Puerto La Cruz. ¡No! ¡Fuímonos! Venezuela tiene talento. Es presentado por Posada 7 Delfines, Villas Majagual, Uber 0281 Lechería, Onda Nueva Music, Naguara Design y NP Producciones Junior. Este viaje lo hace posible la gente de Uber 0281 Lechería, quienes tienen su punto de operaciones en el municipio Urbaneja. Además, están disponibles las 24 horas al día, los 7 días a la semana, con descuentos que puedes encontrar en su Instagram, @Uber0281 Lechería, o al contacto 0424-852-7389. Si eres estudiante, te recomiendo que aproveches sus promociones. Bienvenidos a la Playa Cochaima, ubicada en Santa Fe, Estado Sucre. Playa Cochaima es sinónimo de aguas cristalinas, de tranquilidad, de buena pesca y sabrosas comidas. Y lo vas a encontrar aquí en Santa Fe. Santa Fe, o conocido también como el Puerto de Santa Fe, es un pueblito que está ubicado en las costas del Golfo de Cariaco. Pertenece al estado Sucre y sus calles cuentan historias de la época de la colonización. Fue fundada en 1515 por el monje Pedro Córdoba según el libro de fundadores de Cumaná. Se dice que Santa Fe es aún más viejo que la capital sucrense. En la época de la colonización, este lugar fue escenario de la primera sublevación indígena contra el Imperio Español. Este encuentro fue liderado por el cacique Maragüey, siendo este el primer levantamiento de aborígenes indígenas en contra de la colonización y la trata de esclavos. Este lugar también fue protagonista de innumerables batallas navales. En una de ellas, fue herido y lisiado el prócer de la independencia oriental, Valentín Valiente. Hoy en día, Santa Fe es un rincón de Venezuela que vale la pena visitar. Se dice que por ser más antiguo que Cumaná, fue el lugar donde por primera vez llegaron los colonizadores. ¿Y tú? ¿Qué sabes de esta historia? Déjalo en la cajita de comentarios. Santa Fe es una población que se encuentra entre Guanta y Cumaná. Si vienes en bus, pagarás un módico precio de 35 bolívares y te dejarán en el terminal de pasajeros. Al llegar, cruzarás a mano izquierda rumbo hacia la playa donde encontrarás muchas posadas. Nosotros nos instalamos en la posada 7 Delfines, dirigida por nuestro amigo Ángel, la cual cuenta con 11 habitaciones cómodas para tu disfrute. Aquí conocimos a Isaac Blanco, turista español quien ha estado viajando con su mascota Kira y conversó un poco sobre su experiencia. Entré a Venezuela hace 3 meses y medio. He tenido que ir a Caracas a ampliar mi visado. La primera vez en 6 años que amplío un visado en un país porque me ha gustado y quiero seguir disfrutando de Venezuela y sus personas principalmente. ¿Cuánto tiempo has tenido acá en Santa Fe? En Santa Fe llevo 20, 22 días, creo que llevo justo en la posada 7 Delfines. ¿Y qué le ha parecido? Maravilloso, estuve muy a gusto, muy cómodo y me siento tranquilo, que es muy importante estar en los lugares y sentirse tranquilo y como en casa más o menos, ¿no? Sentir ese calor del hogar. ¿Qué es lo que más le gusta de Venezuela? Los venezolanos. Los venezolanos. Sí. ¿Los venezolanos lo que más le gusta? Sí, en general, lo que es el ser humano y los venezolanos. Son muchos los extranjeros que al conocer nuestra tierra desean extender su visado, e Isaac no se escapó de ser uno de ellos, quien destacó que era la primera vez que realizaba esta acción. Luego, conversamos con Yesenia Rojas, oriunda de esta localidad. Y aquí en Playa Cochaima nos encontramos con... Yesenia Rojas. Y queremos saber, o bueno, yo estoy bastante interesada en saber, ¿qué es Playa Cochaima? Wow, ¿qué es Playa Cochaima? Playa Cochaima representa... la bondad y la maravillosa extensión de Dios en este lugar. Cuando tú llegas aquí a Cochaima, tú puedes observar
su hermosura en sus playas, en la playa, la calidad de playa, lo limpio. Aquí puedes disfrutar con tus hijos, en familia. Puedes comer aquí un hermoso pescado fresco, preparado por nosotros mismos aquí. Por ejemplo, yo aquí preparo mi pescado cuando lo trae. Las atardeceres no se comparan, siempre hay un atardecer diferente. Cochaima siempre tiene un atardecer diferente, hermoso. ¿Tú dirías que el atardecer es una de las cosas que hace que se siente como mágico, ¿verdad? Sí, es la paz, una paz, bueno, por ejemplo, en mi caso, pues, siento que es una paz que te da, representa mucho para mí, pues. ¿Qué sentimientos tú sientes que te transmite cuando te sientas aquí, por ejemplo, a ver la playa, o cuando ves a los niños jugando, o cuando tú misma te metes al mar? ¿Qué es lo que tú sientes cuando estás aquí? ¿Qué siento aquí? Yo siento que siento la bondad de Dios aquí, para mí. Cuando tengo algún problema me siento así, wow, yo solamente me siento en esa orilla y puedo sentir las orillas del mar, y para mí representa mucho Cochaima. Yo siempre escribo la bendición de Jehová, Cochaima, mi linda Cochaima, porque es mucho más que eso, pues. Es como, es lo que Dios te preparó, pues, te dio. Todo lo que Dios nos da y representa Cochaima, pues, para mí. Representa algo hermoso aquí. Y aquí los humanos no son los únicos que disfrutan de las playas, también los perritos y los animales disfrutan de acá, ¿verdad, caballero? Santa Fe también es el escenario de entrenamiento para la selección de remo del Estado Sucre, quienes practican para diferentes competencias nacionales e internacionales, recibiendo hace poco el primer lugar en los clasificatorios de Juegos Nacionales realizados en el Estado Cojedes. La pesca, agricultura y avistamiento de delfines forman parte de su cotidianidad. Y nos fuimos a una posada que estoy segura que los dejará encantados. Pero antes, decidimos hacer una parada en la vía, donde encontrarás ventas de frutas, dulces, agua de coco y cocadas. Y lo mejor de todo es que puedes pagar con punto de venta. Me bajé a tomarme una cocada porque quiero, puedo y deseo. Escondido entre los arbustos de la carretera vieja hacia Cumaná, capital del estado Sucre, vas a encontrar la posada Villas Majagual. Con una vista al Parque Nacional Mochima, justo al final del Golfo de Santa Fe, tendrás atardeceres inolvidables y un sinfín de atractivos para que pases un día totalmente diferente. Villas Majagual cuenta con 7 cabañas para una capacidad de 26 personas. Además, ofrecen paseos en lanchas, piscina, buceo, masajes, rafting, kayak, vista del ecosistema marino, recorrido a diferentes islas, vista de bandadas de corocoras, snorkeling, un recorrido hacia la ruta del centro histórico de Cumaná y otros lugares de interés turístico del estado Sucre, parapente y semisubmarino. Para ubicarlos, puedes cliquear su perfil en Instagram, @posada_villamajagual, o a sus contactos 0412-181-6034 y en WhatsApp 0416-893-6391. Llegar a Villas Majagual tiene dos formas: o vas en transporte público hasta el terminal de Santa Fe, donde nuestra amiga Cecilia los buscará y navegarán en lancha hasta la posada, o por carretera. Su entrada es un poco escondida y posee una bajada algo empinada, pero créanme, vale la pena. Bueno, nos encontramos en la Villa Majagual con nuestra querida Cecilia Sucre. Y bueno, Ceci, ella nos ha dado un día, de verdad, estamos súper relajados. De más de relajados. Y quisiera que me contara, Cecilia, de dónde nace la idea de Villa Majagual. Bueno, la posada Villa Majagual es una montaña que está dentro del mar. Ustedes pueden ver, tenemos montaña y playa al mismo tiempo. Esto, bueno, es un terreno que fue comprado antes de ser parque nacional. No había montañas, no había electricidad. Y poco a poco se fue dando el proyecto de la posada. Ya tenemos 31 años trabajando. Hemos cuidado los detalles. Ustedes pueden ver que es una posada diferente, con su comida, el estilo de comida diferente, atención diferente, las habitaciones diferentes.
Somos diferentes. Siempre digo un lugar diferente para personas diferentes. Mira, ¿cuántas habitaciones? Bueno, más que habitaciones, son como unas cabañitas que tienes. ¿Cuántas cabañitas tienes? Tenemos 7 cabañas. En esas 7 cabañas tenemos 12 habitaciones que están regadas por todo este espacio inmenso que tenemos. Son 5 hectáreas. ¿Qué es lo que tú le ofreces aquí a las personas? O sea, tú tienes que decirle a la gente de Venezuela tiene talento, convencerlas. ¿Por qué ellos tienen que visitar Villa Majagual? Bueno, primero tienen que visitar Villa Majagual porque es un paraíso. Estamos ubicados en el corazón del Parque Nacional Mochima, un lugar lleno de paz, un lugar donde te conectas con la naturaleza, un lugar donde te atendemos con excelencia, igual la comida de excelencia, platos que no vas a probar en ningún otro lado. Te desconectas completamente de la realidad. Aquí en Villa Majagual, si no puedes dormir, vas a poder dormir. Y... ok, tengo que venir a este lugar. Sí, sí, sí. Tengo que quedarme a dormir como una semana entera para poder curarme de todos los insomnios que me dan. ¿Qué más le ofrece? Mira, ella me cuenta de que los atardeceres, cada uno es diferente. Sí, ustedes pudieron ver, ese muelle que tenemos es mágico. El muelle es mágico, de verdad, que para muchas personas ese muelle es mágico, los atardeceres, las bandadas de garzas que pasan en todas las tardes. Y bueno, nuestro paquete es paquete todo incluido. Tenemos paquetes con las 3 comidas incluidas, comida gourmet, con entrada principal y postre, aperitivos, toda la lencería, toalla de playa, la limpieza de la habitación todos los días. Bueno, realmente les puedo asegurar que está dentro de mis top 5. Yo creo que ni top 3 llega. Yo, esto está el primerito, vale la pena venir a la posada Villa Majagual a disfrutar. De verdad, el ambiente es súper tranquilo, se siente un poco como cuando estás en los Altos de Sucre, que hay una pasividad, una tranquilidad, solamente que no está el frío, pero hay una brisa que tú estás aquí en donde estamos en este momento y lo que quieres es montar una hamaca y acostarte a dormir. Así que te invito a visitar la posada Villa Majagual. Yo soy Jennifer Aguilar y esto es Venezuela Tiene Talento, así que continuemos. Y así llegamos al final de este programa, un paseo inolvidable desde mi experiencia, definitivamente divino este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto seguirnos en Instagram, @venezuelatienetalentooficial. Denle a like y disfruten. Yo soy Oriana Ávila y esto fue Venezuela Tiene Talento. Venezuela Tiene Talento fue presentado por Posada 7 Delfines, Villas Majagual, Uber 0281 Lechería, Onda Nueva Music, Naguara Design y NP Producciones Junior.